Camaradas, es un placer para mí estar ante ustedes para hablar sobre pues diferentes temas que nos atañen en nuestra nación, muchos temas que pues he querido abordar, muchos temas que es muy importante que ustedes estén enterados. Recientemente nosotros abrimos una convocatoria en nuestro canal para buscar jugadores en los cuales pues compartieran los mismos gustos que nosotros, compartieran pues sus cuentas para poder nosotros jugar un torneo en el cual se llama Call of Duty Iberoamérica o el torneo COWI. Nosotros tenemos una comunidad de más de 180 miembros, en los cuales de esos 180 miembros se abrió la convocatoria a todos y cada uno de ellos dentro del grupo de Facebook. A los días siguientes, mucha gente empezó a inscribirse a la página de Facebook, empezó a participar. Nosotros hablamos a Vitrolabs, mando un saludo a la gente de Vitrolabs, y cordialmente nos apoyó en cuanto a lo que son los premios para los tres primeros lugares, incluidas también cuentas premium. Hicimos esta convocatoria con anterioridad y esta convocatoria solamente tuvo 24 participantes. De estos 24 participantes, se hizo un grupo o un chat para poder coordinar este torneo. Este torneo, que se trató de organizar por tres personas, cuatro incluyéndome a mí, se tuvo que realizar más de tres veces debido a la falta de comunicación y la falta de interés del mismo. Quiero poner esto muy en claro, que cada uno de nosotros aportamos tiempo y esfuerzo para poder organizar esto. Y si esto no se puede organizar, nosotros no podemos seguir haciendo este tipo de torneos. Esta comunidad en la cual pues hice para ustedes es para eso, para poder jugar. Si nosotros no nos podemos organizar, entonces no podemos hacer torneos. Hago un llamado para la comunidad de Call of War Latinoamérica a que me ayuden a poder organizar jugadas de verdad, con miembros de verdad, con personas que estén comprometidas en jugar. Yo no quiero niños. Yo no quiero niños, yo no quiero niños ratas. Yo no quiero tener un bulto ahí sin poder participar. Yo quiero jugadores de verdad. Entonces, si tú que me estás viendo tienes una comunidad de Call of War en Latinoamérica y te gustaría participar con nosotros, coméntalo o mándame un mensaje en mi página de Facebook, en el cual pues estoy ahí para poder ayudarlos. Sin más, les agradezco a todas las personas que en realidad están apoyando esto, que siguen al pie del cañón, porque vamos para más. Esto ha sido un mensaje por parte de la Nación Ermex. Mi nombre es Ermex. Muchas gracias por tu apoyo.